Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV, acá obviamente por la pantalla de América Sport. Tenemos de todo un poco, ¿eh? Tenemos de todo un poco porque la vida cambia constante y la vida de San Lorenzo minuto a minuto va cambiando. Por eso que en el programa de hoy vamos a estar repasando lo que fue este torneo, que obviamente es para el olvido por la campaña que hizo el Ciclón. Pero vamos a estar obviamente repasando los puntajes, la tabla de posición, el partido ante Racing, el Chino Capurro que estuvo justamente dialogando con los hinchas. La voz del hincha que te dice, ¿estás de acuerdo con la renuncia de Marcelo Tinelli? Vamos a ver, ahora en instantes nada más vamos a estar pasando ese tape que grabó justamente el Chino el viernes en el Pedro Videgay. También vamos a tener las palabras de los jugadores al finalizar el encuentro. Tenemos invitadas y obviamente están las chicas de hockey sobre césped femenino en nuestro piso para que nos cuenten cómo está la disciplina. También tenemos obviamente el comunicado que salió hace instantes, nada más el comunicado oficial, porque finalizó la reunión de comisión directiva, que llegaron a un acuerdo, pero todo esto vamos a estar desarrollándolo a lo largo de estos 30 minutos que tenemos acá por la pantalla de América Sport. Ya nos metemos en lo que dejó el partido de San Lorenzo Racing. Ahí está. Sí, ahí me está diciendo Loli, perdón. Ahí está, sí, sí. Ahí estamos viendo, bueno, el partido que fue 1-1, obviamente con un gol que para mi gusto fue... Para sacarse, ¿viste cuando vos te parás y decís, ¡fa, pibe, cómo la pateaste! Estamos hablando de Agustín Martegani, que metió un tremendo golazo. Para mí, el gol de la fecha, indiscutiblemente. Si bien todavía no se sabe quién va a ser el director técnico de San Lorenzo de Almagro, están viendo, obviamente, quién va a tomar el mando del Ciclón. También tenemos novedades respecto a lo que es la coordinación de fútbol de primera división, que también lo vamos a estar desarrollando en instantes nada más. Eso, a ver, y respecto al partido en sí, mucha gente, alguna se fue contenta por el rendimiento de los pibes, otros obviamente enojados por el resultado. Se esperaba que San Lorenzo de Almagro gane. Lo cierto es que un empate es un punto que a lo largo de lo que será el campeonato que viene y el año que viene también veremos si nos va a servir en cuanto a los promedios. Se sabe que San Lorenzo está en la mitad de tabla en este momento por los puntos que tiene. Vamos a ver si este punto ante Racing justamente no sirvió o no. Ahí estamos viendo el gol del jugador de Racing, de Correa, que obviamente nada puede hacer Sebastián Torrico. Un gran partido por parte de los pibes, como bien le decimos nosotros, declaraciones que ahora en instantes nada más vamos a estar repasando justamente de lo que fue esto, ¿no? Las declaraciones de ellos, que fueron protagonistas, porque como bien lo remarcaba el técnico y también en su momento el coordinador, justamente que ahora está al mando del plantel de primera división, Fernando Verón, que la idea justamente es desarrollar a los pibes de la reserva, como quien dice. Ahí vemos el golazo de Agustín Martegani. Ahí vemos el golazo de Agustín Martegani, que obviamente le da el empate a San Lorenzo. Un punto que, vuelvo a repetir, para algunos le gustó, para otros no tanto. A uno me dijo, ¿sabes qué? Me fui medio contento, porque ese gol como que nos dio un toque de inyección anímica. Y obviamente las otras personas que no, porque el Ciclón no logra remontar, que a veces justamente sobre eso se está analizando en este momento. Veremos quién va a tomar el mando azulgrana para dirigir la primera división. No sé si, a ver, Loli, ¿tenemos ya la voz del hincha, lo que dejó? Ahí vamos, vamos a ver ya lo que fue la voz del hincha de esta fecha que estamos viendo a través de nuestras imágenes, junto al Chino Capurro. Bueno, expectativa para el partido de hoy. Hoy venimos a bancar a los pibes y esperemos que son el futuro del club. El único héroe en San Lorenzo es Torrico hoy. El único. Sebastián Torrico, ¿lo alentamos cuando sale? Siempre, el único que alienta. Hace un par de años que no pudimos venir por el tema de la pandemia y la ilusión siempre está. El aguante siempre está. Ojalá que nos llevemos una alegría. Venimos de Mar del Plata, hicimos unos cuantos kilómetros. Que nos puedan dar una alegría contra el equipo de Racing. Esa es la expectativa que traigo. Y después, nada, que se solucionen todos los problemas, que dejen de lado cuestiones políticas e intereses personales y podamos, no sé, cuidar esto que tenemos, que es de todos los socios, para que entre todos podamos refundar y, nada, que podamos salir adelante, como salimos en el 2012. ¿Te gustan los chicos? ¿Cómo jugaron frente a Newell? ¿Lo que están proponiendo? Sí, obvio, me encanta.
La verdad que yo quiero que traigan dos o tres jugadores de jerarquía y que después jueguen los chicos, lo están haciendo muy bien. Y la verdad que es la forma también que vamos a tener de revalorizar nuestro plantel y de que todo el laburo que se viene haciendo tanto en juveniles, en infantiles y que ahora está a cargo de Verón, dé su fruto, ¿no? Confío totalmente en los pibes de San Lorenzo, así que yo creo que vamos a andar muy bien. Quiero felicitar al Chino por los dos goles que hizo en el Super Senior. ¡Muy bien! Uno se gambeteó al arquero y se la picó, y el otro pateó afuera del área. Un poco inflado, ¿no? Gracias, amigo. Esta semana con lo de Tinelli, con lo de Lamen, los anuncios. La verdad que es un dolor de huevo todo lo que le está pasando al Ciclón. Los hinchas tenemos un aguante, la mejor hinchada del planeta es la nuestra. No quiero ser irrespetuoso, pero me pone contento que se hayan ido del club. Le hicieron mucho mal. Tinelli se tenía que ir. Es triste, pero siempre hizo lo mismo. Vino, se quedó un ratito, se fue, hizo su negocio, habló de San Lorenzo porque le convenía a él. ¿Qué dijo él? Yo estoy fuera de San Lorenzo y llama a una unión. ¿Quién llama? ¿Un tipo que está afuera? ¿Está o no está? No quiero posteos en Twitter, no quiero posteos en Instagram, no quiero posteos en ningún lado. Quiero la renuncia, quiero que hagan la asamblea el 12, que se presenten, que den la cara a los que tengan que dar la cara y allá vamos a estar nosotros también. Lo único que pido es que se junten todos para hacer lo mejor para San Lorenzo y el que se tenga que ir, que se vaya, y el que se quiera quedar, que se quede, pero que todos le pongan el hombro a San Lorenzo. Bueno, ahí pasaba la palabra de los hinchas, ¿no? Justamente reflejando este malestar en cuanto a la renuncia de Marcelo Tinelli. Algunos obviamente están muy conformes con lo que sucedió respecto a esta renuncia, que todavía no es oficial, ¿eh? Todavía no es oficial la renuncia de Marcelo Tinelli. Fue a través de sus redes sociales, que dicho sea de paso, eliminó el posteo de sus redes sociales. Veremos qué va a pasar. Esto más, te lo voy a contar un poquito más detallado en breve. Pero nos metemos en cómo quedó la tabla de posiciones cuando finalizó este campeonato, que obviamente fue una pesadilla tremenda para todo el pueblo soberano. Acá tenemos San Lorenzo dentro de la zona, quedó en el puesto número 10 con apenas 15 puntos. Con 15 puntos quedó San Lorenzo en la tabla de posiciones, obviamente a 15 puntos del puntero, ¿no? Que es Racing, que justamente en esta semana se va a estar definiendo los pases para definir la Copa de la Liga. Pero bueno, con respecto al campeonato que hicimos, obviamente que si nosotros nos ponemos a observar, de los partidos jugados, en total fueron 14, 4 ganó, 6 empató, 5 perdió. Y obviamente que esto molesta y mucho. Más que molestar, preocupa realmente el presente de San Lorenzo respecto a esto, ¿no? A esta tabla de posición que ya lamentablemente se viene dando hace varios años y es hora de que el Ciclón remonte vuelo. Hablando de que el Ciclón remonte vuelo, obviamente que ellos, los protagonistas, que estoy hablando de los jugadores, pasaron acá por San Lorenzo TV y estos nos decían cuando finalizó el encuentro ante Racing. Gran partido de los pibes, como dice la gente. Bien, sí, la verdad que, bueno, una lástima el error que tuvimos, pero bueno, lo pudimos... Un accidente, digo yo. Bueno, no podemos, obviamente cualquiera se puede equivocar, lo importante que es... Pudimos sacar adelante el resultado, tuvimos algunas chances más en el primer tiempo, pero bueno, pudimos empatarlo por lo menos y no irnos otra vez con una derrota. Ellos tenían un buen juego, pero no nos generaron mucha situación y creo que nosotros estuvimos a la altura del partido y bueno, las que tuvimos no las pudimos convertir, pero creo que estuvimos a la altura. Y el golazo de Martínez es una cosa de loco. Oh, sí. Igual nos sorprende porque en las prácticas ya lo venía haciendo, así que lo que hizo hoy ya era obvio que iba a entrar. No pudimos ganar, pero creo que la gente por lo menos nos aplaudió y eso es bueno, positivo para el torneo que viene y para arrancar de la mejor manera. Te dijiste vos, impresionante el apoyo de la gente, ¿no? Sí. Hacia los pibes. Sí, siempre, siempre. La verdad que siempre nos apoya, así que estamos muy agradecidos, muy contentos y bueno, ojalá que en el torneo que viene le podamos dar más alegrías. Sí, lo más chico, mucha intensidad, muchas ganas. Más allá de lo que pueda pasar en lo futbolístico, no baja nunca los brazos. Sí, la verdad sabemos lo que es la camiseta de San Lorenzo y la tenemos que defender a morir. ¿Y en lo personal? Porque venís jugando muy bien, a veces te toca alternar. Sí, no, me siento cómodo, me dan la confianza, así que trato de dar lo mejor de mi parte para el equipo.
terminamos el semestre, no fue de la forma esperada. Lógicamente nos hubiera gustado clasificar y creo que el club requiere pelear en otros puestos, pero nada, como te digo, tuvimos un buen partido, no el resultado esperado, pero la verdad que nos da un aire distinto para llegar a la pretemporada y en el próximo semestre pelear por objetivos que realmente estén a la altura de San Lorenzo. Tenés un rol muy particular, porque sos un jugador muy joven, pero a su vez te toca hablarle a pibes más chicos todavía. No, bueno, es lo que toca en las circunstancias. También tenemos en el plantel gente de mucha experiencia, con ganas de sacar esto adelante. Así que, nada, no, todos nos apoyamos también en ellos, que son importantísimos para el día a día. Y muchas veces hay cosas que no se ven, pero hay mucho trabajo detrás y que estamos todos comprometidos para sacar esto adelante. Pasaba la palabra de los protagonistas, de los pibes que nos hicieron dar una leve alegría con este empate. Te digo leve porque obviamente nos fuimos con un sabor bastante amargo de la cancha. Cambiamos de tema, cambiamos de fútbol y nos metemos en uno de los deportes federados. Y estamos con las chicas de hockey sobre césped y con el técnico, con Marcelo Garrafo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Aldana. Bien. Bueno, bienvenido y bienvenidas a San Lorenzo TV, obviamente. Muchas las chicas gracias. También están acá presentes. ¿Ascendieron el año pasado? Ascendimos, en realidad, el año anterior. El año pasado se jugó el torneo después de la pandemia, donde no había descensos. Y, bueno, tuvimos una actuación, por ser el primer año en una categoría, muy destacada. Y, bueno, ahora que estamos en el nuevo torneo, ya con descensos, con 4 descensos, aspiramos a repetir esa actuación. Y, bueno, vamos a ver cómo nos trata la tabla de posiciones, que por ahora vamos quintas. Bien. Y falta bastante todavía. El objetivo, chicas, es mantenerse, como dice Marcelo, entre los 8. A usted le gustaría, obviamente, estar en el primer puesto, ¿no? Sí, y entrar a playoff, que para eso tenemos que estar dentro de los 8. Y bueno, nada, estamos trabajando en eso y por ahora vamos bastante bien. Así que esperemos seguir así por lo que queda del año. Cuénteme la experiencia de haber ascendido con San Lorenzo. Hermosa, fue? Única. No me lo olvido más. Ascendimos y de festejo fuimos a dar la vuelta olímpica a la cancha, que justo estaba jugando San Lorenzo contra Boca. Sí. Y dimos la vuelta olímpica ahí y nada, no me lo olvido más. O sea, ¿terminó el partido y se fueron a dar la vuelta olímpica? Sí. ¡Ay, qué lindo! En el entretiempo, en la cancha de fútbol. Sí. En el entretiempo nos fuimos, nada, todos los hinchas alentándonos, fue hermoso. ¿Y vos cómo lo viviste? La verdad que muy lindo, obviamente una experiencia inolvidable. Creo que también estar acá en este lugar es algo muy, muy positivo y la verdad que estamos tratando de disfrutarlo lo más que podamos. ¿Qué significa, Marcelo, salir a jugar cada partido con la camiseta de San Lorenzo? Y ese, en el hockey, mira, te voy a contar una confidencia. Yo, ¿te imaginas que cuando yo empecé a jugar al hockey, yo jugué al fútbol también? Sí. ¿No? No en San Lorenzo. Ah, bueno, lo perdonamos. Pero jugué al fútbol, o sea que me gustaba mucho el fútbol. Y siempre soñaba que en el hockey, que en ese momento era un deporte de élite, que ibas por la calle con un palo de hockey y a veces te gritaban alguna cosa, donde algunos clubes alentaban en inglés. Bueno, hoy el hockey, digamos, siempre que yo lo asocié al fútbol y siempre soñé con que el fútbol, el hockey se iba a masificar, bueno, hoy eso es una realidad. Y hoy estar en un club de fútbol, para mí especialmente, que viví aquella transformación, es algo muy especial. Y que jugamos un partido River y San Lorenzo en la primera división de hockey es algo único, algo soñado o jamás pensado hace 30 años atrás, ¿no? Ustedes, chicas, ¿cómo lo viven? O sea, ¿cómo se preparan para cada partido? Porque ¿cada partido es igual o tiene un condimento especial? No, todos son distintos. Obviamente que en esta categoría todo tiene su nivel de dificultad. Uh-huh. Es una presión, pero es una presión linda. Creo que hay que aprender a disfrutarlo también. Saca lo mejor de cada uno y también del equipo. Entonces, el complementarnos entre nosotras, el estar todo el tiempo, saber que tengo una compañera al lado que está cumpliendo el mismo sueño que yo, nos motiva muchísimo para arrancar cada partido de la mejor manera. ¿Y cuál sería su sueño? Nuestro sueño y... no sé. El campeonato. El campeonato, obvio, pero... nada, creo que este es nuestro sueño, ya estar en la A, es algo que venían soñando un montón. Yo me sumé, vale, nosotras dos nos sumamos hace 3 años en el club, pero vivimos esto como las que están hace un montón de años en la historia. Y nada, es hermoso. ¿Y el día previo a ascender, cuál fue la sensación? Tanto
tuya, sabiendo que estás a punto de quedar en la historia de San Lorenzo, como la de ustedes? No, los logros deportivos son emocionalmente inolvidables, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo no era el entrenador cuando el equipo ascendió, uh-huh. pero sí sé lo que siente un entrenador ante un logro de esa naturaleza. Uh-huh. Y las emociones, por algo, todos los que hacemos deportes nos acordamos de los hechos deportivos puntuales, porque la emoción está de por medio y cuando hay emoción se mete en la memoria de por vida de cada uno de los integrantes, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con eso? Bueno, pues es difícil mantener las emociones, los nervios. Claro. Bueno, es uno de los puntos más importantes de un equipo deportivo, porque uh-huh. todos entrenan físicamente, todos tienen técnica y tácticamente un desarrollo, pero no todos tienen un desarrollo emocional. Y en realidad los equipos que saben controlar la emoción son aquellos que pueden desarrollar un juego que se base a partir de la toma de decisión. Porque los juegos que se basan solamente en el impulso, son de poca duración. Cuando vos basás un desarrollo de juego en la toma de decisión donde no entre la emoción, lo que sí entra es la intensidad, que es otra cosa, pero donde no entra la emoción que te anula el pensamiento, es ahí donde los equipos logran un desarrollo superlativo, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, chicas, cuéntenme, me interesa mucho saber, obviamente, el día previo a ese partido tan ansiado, ¿cómo lo vivieron? Pasó de que nosotras ascendimos como cuatro fechas antes, por una cuestión de puntos, como que ya no había chance de que nos alcanzaran. Qué lindo, ascender cómodamente. Sí. Sí, o sea, divino. Fue hermoso, pero la final la vivimos como si fuera ese el partido, más allá sabiendo que ya habíamos ascendido. Y nada, es hermoso. O sea, el último partido que nos fuimos a festejar al estadio. Claro. No, fue único, sí. La gestión de las emociones la seguimos trabajando hasta el día de hoy, porque es algo que no cesa, digamos, y que cuesta mucho, no solo también desde lo individual, sino también a nivel grupo, y el deseo de subir siempre, de querer subir siempre un escalón más arriba. Creo que te lleva a generar distintas emociones que lo tenemos que ir canalizando para concentrarnos en lo que tenemos que hacer, para concentrarnos en el partido puntualmente, pero la verdad que como experiencia es hermoso. Va a ser hermoso quedar en la historia del club. Marcelo, te hago una consulta. Vos, a ver, recién hablabas, ¿no? De esto, cómo se trabaja con el equipo, cómo funciona un equipo, pero ¿qué sentís que le falta a la categoría? ¿Le falta algo a la categoría? Sí, en realidad, en el hockey sobre césped hay dos superficies que se utilizan. Sí. Una superficie de canchas de arena y una superficie de cancha de agua. San Lorenzo tiene todavía la superficie de cancha de arena, donde el juego es de otra calidad, donde el desarrollo de juego es de otra calidad, y necesariamente, si uno quiere dar el salto definitivo, necesita tener la cancha de agua. Lo bueno, ¿cómo sería la cancha de agua? ¿Cómo sería la cancha? Sería, es una superficie que se riega con agua, uh-huh. Donde se, como en las canchas de fútbol, ¿no? Fútbol, claro. En el fútbol sí. Se riega con agua, ¿por qué? Porque la pelota se desliza más rápido. Claro. Bueno, en el hockey, salvando las diferencias, es lo mismo. Entonces la pelota rueda muchísimo mejor, a otra velocidad, el juego se hace mucho más perfecto. Pero cuando vos entrenás en cancha de arena, pero vas a jugar en cancha de agua, no, y no entrenás en cancha de agua, notas una inseguridad y un rendimiento absolutamente diferente. ¿Se nota mucho la diferencia? Muchísimo la diferencia. Entonces necesitamos esa cancha de agua, que lo bueno es que está hecha la base, está el espacio, está el tanque de agua, ya una inversión realizada, sí. Que habría que finalizarla. Daría la sensación que lo más difícil ya está, ya se dio el paso y que falta un pasito más para poder lograr ese objetivo. Y bueno, sería el salto definitivo de San Lorenzo en el hockey sobre césped, ¿no? Ojalá que se pueda dar, porque obviamente es muy importante para ustedes, chicas, que tienen que entrenar, que tienen que competir, también para el club, obviamente, y para mejorar la calidad del juego. Bueno, les agradezco por haber pasado por la pantalla de acá de San Lorenzo TV a través de América Sport. Les deseo lo mejor. Y no paren hasta lograr su objetivo, su sueño. Y si bien ascendieron, falta lo más importante, que es el campeonato. Dios quiera que se les dé. Muchas gracias por haber venido, chicos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nosotros nos metemos en lo que fue este comunicado, ¿no? Este comunicado que salió recién, hoy, al mediodía. Estamos hablando de Matías Caruso, que es el nuevo coordinador. Ahí lo estamos viendo a Matías. Es el nuevo
coordinador de fútbol profesional. Recordemos que contará con el asesoramiento de Fernando Verón, quien tomará su función central como coordinador de fútbol juvenil. Es decir, que Fernando Verón, que es el actual técnico de la primera división, vuelve a lo que es, lo que fue su función cuando inició el campeonato. Es decir, que va a volver a ser coordinador del fútbol juvenil. Entre Verón y Caruso, lo que van a hacer, van a integrar una mesa de fútbol con participación dirigencial. O sea, que todas las decisiones que tomarán van a ser en base también a lo que pida la dirigencia. Obviamente que uno de los primeros objetivos va a ser avanzar en la contratación de un entrenamiento para la primera división, pensando en lo que ya se viene. Recordemos que en breve, nada más en cuestión de semanas, arranca un nuevo campeonato y arranca una nueva ilusión en el cual San Lorenzo tiene que levantar vuelo sí o sí. Tiene que volver a donde estaba, donde realmente merece estar San Lorenzo, que es lo más alto. Bueno, como bien les dije, el técnico trabajará también, el técnico elegido obviamente, ¿no?, trabajará en la conformación del plantel profesional, tanto en la búsqueda de refuerzos, porque obviamente que necesitamos refuerzos, y van a ser como rescisiones de contrato que seguramente habrá. Ya sabemos que Peruzzi no va a continuar, Roja no va a continuar, Donati no va a continuar, eso ya se sabe. Obviamente también lo de Centurión, que tampoco va a continuar. Entre otros jugadores se va a estar analizando los diferentes contratos, porque hay jugadores que obviamente que quieren que sigan en San Lorenzo, o sea, que pertenezcan al club, pero como no se le está dando rodaje en este momento, se espera que vayan a tener minutos en otros clubes en forma de préstamo. Veremos qué sucede en estas semanas, que como bien les digo, las noticias en San Lorenzo cambian constantemente día a día. Y obviamente que tenemos, tenemos que hablar de lo que pasó, ¿no? Porque en el día de hoy hubo una reunión de comisión directiva que se llegó a un acuerdo. A ver, este acuerdo se llegó porque el acuerdo que yo te digo es en aceptar la renuncia de Marcelo Tinelli, que bien lo hizo a través de sus redes sociales. En las últimas horas desapareció este comunicado que él había dado la semana pasada, en el cual dejaba de ser el presidente de San Lorenzo de Almagro. Lo hizo de forma virtual, es decir, a través de sus redes sociales, pero no lo hizo de forma oficial. Es por eso que el club lo intimó a que en el plazo de las 72 horas él reafirme su renuncia. Y en caso de que no responda esta intimación, obviamente ya sea por asentada y aceptada que renunció a su cargo como presidente de San Lorenzo. Obviamente que hubo un correr de autoridades, es decir, que hubo un movimiento de cambios en cuanto a lo que son las cúpulas dirigenciales. El presidente, que al Marcelo Tinelli, al no ser más el presidente de San Lorenzo, quien está ahora de manera oficial, ya deja de ser interinato, es Horacio Recegor, asume como vicepresidente Miguel Mastrosimone, vicepresidente primero. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque Matías Lames, que era el vicepresidente, renunció a su cargo de vicepresidente y fue a ser vocero, pasó a ser vocero de San Lorenzo. Después tenemos como vicepresidente segundo a Alípera, que él va a estar ocupando el cargo de vicepresidente segundo. Después están también Sergio Constantino, que pasó a ser el secretario del club. Y primer intendente va a ser obviamente Juan Diego y segundo intendente Beto Manías. Esto es lo que sucedió en cuanto a lo que se corrió los cargos dirigenciales debido a la renuncia de Marcelo Tinelli, que fue aceptada por la mayoría obviamente de los dirigentes. Respecto a la asamblea, tenemos varios puntos para aclarar. A la asamblea que estaba prevista para el jueves 12, no va a realizarse. Esto se debe a que varios asambleístas recibieron amenazas en cuanto a sus casas particulares, de tanto las pintadas como amenazas también a través de redes sociales y obviamente de WhatsApp, etc. Entonces, por esto, los dirigentes y los asambleístas decidieron dar de baja a esa asamblea que se iba a dar de manera presencial después de mucho tiempo, el 12 de mayo. Y lo que sí todo el mundo está preguntando, ¿va a haber elecciones anticipadas? Sí, va a haber elecciones anticipadas. Como el hincha y el socio lo estaba pidiendo, lo vino pidiendo durante todo este tiempo, que se hizo escuchar a través de lo que cantaban, ¿no? Obviamente, cuando finalizaba el encuentro y durante el partido también, va a haber elecciones anticipadas. Te estarás preguntando, ¿cuándo va a ser? Todavía no se sabe. La idea del presidente actual, de Horacio Recegor, es justamente juntarse con las diferentes agrupaciones que tienen pensado
presentarse justamente en las elecciones que haya y llegar a un mutuo acuerdo con todas las agrupaciones en poner una fecha. Esta fecha puede ser en el plazo de 2 meses, en 3 meses, a fin de año, no se saben. De acuerdo a las reuniones que va a tener el presidente Horacio Recedor con las diferentes organizaciones, cuando se llegue a un acuerdo en conjunto, recién ahí van a elegir una fecha de elecciones anticipadas. Así que repito, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que dije. La renuncia de Marcelo Tinelli fue aceptada por comisión directiva. Se espera un plazo de 72 horas para que Marcelo la presente de manera oficial. En caso de que no lo haga, ya se da por asentado que deja de ser automáticamente el presidente de San Lorenzo de Almagro. Va a haber elecciones anticipadas. Se espera la fecha cuando finalice la reunión que va a tener Horacio Arcegor con las diferentes agrupaciones. Y no va a haber asamblea de manera presencial el jueves 12 de mayo. Todo esto es lo que se llevó al acuerdo de la comisión directiva que terminó hace poquito. Terminó ahora cuestión de 2 horas. Y ahora tenemos que hablar, cambiar un poquito de tema. Nos metemos en lo que fue la reserva que dirige Pipi Leandro Attilio Romagnoli, que ahí lo estamos viendo al Pipi, ahí estamos viendo que el equipo de Pipi venció 3-1 a Racing y quedó quinto en la zona, a un punto, tan solo un punto para clasificar, no pudo. Lo cierto es que llegó con este triunfo a la cuarta victoria consecutiva y lleva más de 9 fechas en total. Fueron las fechas que llevó sin perder la reserva de San Lorenzo. Gran campaña que hizo Pipi Romagnoli con los pibes, como le decimos nosotros también. Y también tenemos que hablar del futsal masculino que va puntero. A ver si tenemos, ahí tenemos Lolo. Ahí tenemos, ahí vemos a través de nuestras pantallas que el Ciclón ganó 4-3 ante Atlanta y está puntero de lo que es el campeonato. Así que atento con el futsal femenino. Perdón, masculino, porque se me confundieron el masculino con el femenino, porque obviamente también tenemos que hablar de fútbol, del futsal masculino. Lo cierto es que los chicos van punteros del campeonato. Y ahora sí, nos metemos Lolo. Lolo me está hablando con el futsal femenino, que le ganó 8, por Dios, como están todos los chicos, 8-1, ¿no? El futsal femenino de San Lorenzo, que recordemos que las chicas estas que vos la ves a través de nuestras pantallas son las mismas que juegan en el plantel de fútbol profesional, ¿eh? Hay chicas que juegan doble función y esto hay que remarcarlo, terminan un partido y el otro día tienen que ir a jugar al futsal, no es que tienen dos planteles distintos, no, las chicas cumplen doble función en San Lorenzo. Recordemos que también hay jugadoras, obviamente, que van a ir a la selección argentina, que las llamaron. Obviamente, ahí estamos viendo a Luciana Páez, hija de Cabral, que fueron seleccionadas para pertenecer al seleccionado de futsal nacional. Así que, chicas, desde acá de San Lorenzo TV, les deseamos lo mejor, toda la mar del mundo. Toda la mar del mundo para esta convocatoria que tienen. Nosotros hemos llegado al final de este programa, que obviamente, como bien les digo, las noticias vuelan en San Lorenzo. Hoy tenemos esto, la semana que viene, Dios sabe qué nos va a deparar. Lo cierto es que nosotros finalizamos otro programa acá por la pantalla de América Sport haciendo San Lorenzo TV. Te espero el próximo martes, obviamente, ¿dónde? Acá a las 20:30. Chau.